Hola a todos, este vídeo está dedicado al tema de los transistores NPN, PNP y la diferencia con un transistor averiado, uno cortocircuitado. Vamos a realizar la comparativa, polímetro en la escala de diodos, en ohmios, escala de diodos, las puntas en medidas de resistencia y común. Comprobamos las puntas, polímetro mide, por lo tanto vamos a medir un transistor NPN. Nos da una medida entre emisor base, negativo, positivo, negativo. Y nos va a dar ahora una medida entre base y colector. Son muy similares las mismas, la primera es ligeramente mayor, por lo tanto nos está identificando cuál es el emisor del transistor. A estos temas ya he dedicado otros vídeos que os pongo abajo para no liar este o no alargar este innecesariamente. Vamos a medir ahora un transistor negativo, perdón, PNP, positivo. Por lo tanto, invertimos las puntas y tendremos este se me ha colado, es del montón de los NPN. Aquí tenemos un PNP, nos ha servido para ver que se había colado uno. Positivo, negativo, positivo. Tenemos un valor. Vemos ahora que tenemos un valor ligeramente inferior. Ok, por lo tanto, emisor, base, colector. Y vemos ahora la diferencia con un transistor cortocircuitado. Comparamos entre dos de sus terminales y nos da prácticamente cero. Invertimos las puntas, por lo tanto, no debería dar nada. Y vemos que nos da igualmente cero, prácticamente cero. Comprobamos con el otro terminal, a ver si da algún tipo de medida, da infinito, comprobamos y da infinito. Por lo tanto, un transistor dañado, que la medida entre base y colector prácticamente da cero. Pues nada, espero que os sirva de ayuda, tanto este como otros vídeos que he dedicado a temas de transistores. Un saludo. Y que sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo.